esta movida que estamos haciendo en la rural, creo que es el primer ejemplo de las activaciones que vamos a hacer. Queremos que los juegos tengan un espíritu participativo y que va a haber ciertos deportistas que nos van a representar, pero que sea el juego de todos los chicos, que los chicos puedan vivir momentos de iniciación deportiva, que puedan tener contacto con todos los atletas del mundo, que vivan la experiencia deportiva, pero que vivan la experiencia cultural, y que esto sea la semilla para que el deporte vuelva a crecer en la Argentina desde los colegios, que tomen conciencia del aspecto formativo, de la importancia que tiene en un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, la falta de actividad física genera tremendas enfermedades, la obesidad infantil, la diabetes tipo B y todas estas cosas, que si nosotros logramos que el deporte vuelva a la escuela y que todos tomemos conciencia de la importancia, vamos a crecer enormemente. Tenemos que pensar también que este proyecto ha incluido un trabajo de detección de talentos que ha movilizado cientos de miles de chicos, pero no solo a los chicos, a los intendentes, a los gobernadores, todo el mundo ha tomado conciencia de esta importancia. Esto ya en sí mismo es el mayor legado que tenemos de los Juegos. Generación Deportiva para nosotros fue una idea de fomentar a todos los chicos de todas las clases sociales el espíritu del deporte olímpico, este esfuerzo gigante que hizo el Comité Olímpico Argentino junto con el ENAR, con la Ciudad de Buenos Aires, de conseguir la organización de los Juegos Juveniles, es lo que nos permite a nosotros soñar con un olimpismo grande, importante en la República Argentina. Y bueno, y creo que estas son etapas de iniciación, que todos los chicos tienen la oportunidad de conocer todos los deportes, poder saber dónde se practican, dónde poder emular a sus ídolos, que lo pueden ver por televisión, y de alguna manera iniciarse en esto que es la actividad olímpica, ¿no?